Hello, everyone. I'm Alcia Rabel from Frameline Distribution, and I'm so, so excited to welcome you all to this discussion with the cast and crew of HBO Max's Veneno. I can't wait to dive in and talk about this amazing series, but first, why don't we go around and let everyone introduce themselves? Hola. Bueno, empezamos nosotros. Yo soy Javier Ambrosi, Javier Calvo. Somos los creadores de Veneno y muy emocionados de estar aquí, muy sorprendidos con todo lo que está pasando con esta serie que empezó como una pequeña aventura. Hola, soy Daniela Santiago, interpreto a Cristina en su época, se puede decir, dorada. Y nada, encantada de estar con vosotros. Hola, soy Isabel y interpreto a Cristina en su época final. Y encantada también de estar aquí con todos los amigos de HBO Max. Hola, yo soy Lola Rodríguez, interpreto a la maravillosa Valeria Vegas, que está aquí presente. Y nada, estoy muy feliz de poder estar aquí con todos ustedes. Hola, soy Yedet, hago de Joselito y de Cristina en su época más joven. Y gracias por tenerme hoy aquí. ¡Mua! Hola, ¿qué tal? Soy Valeria. Soy una mujer un poco loca que hace 4 años decidió sacar un libro sobre la protagonista de esta serie, a la que luego Javier Calvo y Javier Ambrosi pues dieron vida de manera pues eso, de visual, con esas actrices maravillosas, y Lola Rodríguez hace de mí cuando yo era joven y guapa. Lo sigue siendo, mi vida linda. Welcome all of you. I'm so excited to have you all here. And first, I just want to say congratulations on the series. It's amazing. I'm so excited for everyone in America to get a chance to see it. So I want to first start with Valeria. Why don't you talk a little bit more about what it was like seeing this story brought to the screen and kind of your journey with it up to that point? Pues yo hay una cosa que me acuerdo mucho, y es cuando se presentó la serie. Recrea lo que es, no es un biopic al uso, ¿no? Es una... es la historia de la Veneno contada, pero también abarca lo que es incluso la creación del libro y la presentación de ese libro. Y en esa presentación del libro, hace 4 años, vinieron sus directores, Javier Calvo y Javier Ambrosi, e imagino que en ese momento vinieron por admiración a Cristina, la Veneno, y 2 años más tarde pues dijeron que querían llevar ese libro a una serie. Yo siempre creí que la vida de ella era digna de ser contada, porque tenía muchos factores, ¿no? Tenía pues lo que es la transexualidad en un pueblo de una España de los años 60, lo que es también pues irte de ese pueblo, el acoso, el bullying, luego lo que es toda esa primera fase de la prostitución, la popularidad, ¿no? La Veneno siempre decía una frase que me parece la frase más significativa de su vida, ¿no? Decía: yo no busqué la fama, la fama vino en busca mía, porque a ella la cogieron, fueron las cámaras al parque donde ella trabajaba, y ahí se convirtió en un personaje televisivo muy popular. Bueno, pues me estoy enrollando mucho, disculpadme, pero bueno, que creo que tenía una historia muy potente en la que se junta pues muchos elementos, también la cárcel, cómo desestabiliza a una persona, ¿no? Poder perder esa popularidad. Y bueno, cuando Javier Calvo y Javier Ambrosi quisieron pues contar su historia, me alegré muchísimo, porque vi que no estaba sola y que esta historia, tal y como se ha reafirmado, podía interesar y gustar a mucha gente y sensibilizar a mucha gente más allá del colectivo LGTBQ. Amazing answer. And what do you hope the audience's kind of main takeaway is from the series and from La Veneno's story in general? Pues va a humanizar muchísimo. Yo me he percatado en España que es una serie que ve gente que tiene 15 años y las madres y los padres de esas personas de 15 años. Es decir, no es una serie que se quede solo para un colectivo, está humanizando a muchísima gente, y creo además que hace un gran favor al colectivo trans, porque es una serie donde se demuestra por fin que puede haber comedia en el mundo trans, en los personajes trans, pero riéndote con ellas, no de ellas, ¿no? Muchas veces es como que se ha hecho humor con los problemas, y aquí realmente los problemas sensibilizan y las situaciones cotidianas pueden servir para una comedia muy divertida, y tiene una dosis perfecta de drama, que es realista, y de comedia, además de que
perdón, pero el personaje que ellos han ido basando, ¿no? En lo que eran mis vivencias, es decir, hay dos generaciones de personajes transgénero que sirven también para reflejar realmente lo que son dos generaciones. No es lo mismo una mujer que nace en los años 60 que otra que nace a finales de los 80. It's very true. And I kind of want to talk now more with Javier and Javier about the actual genesis of the project, kind of leapfrogging off of everything that Valeria just said, and especially kind of discuss the focus on representation in the casting. I know you even casted trans actresses for the dub, which is just incredible. And kind of, I don't know, I'm curious, was ensuring the production itself lived up to the ideals of the story kind of a key part of the vision from the outset? Sí, es en este proyecto siempre tuvimos claro que lo más importante era poner el foco en que significara algo, que socialmente tuviera un valor. Y luego eso nos ha sorprendido y se ha convertido en un proyecto muy grande que ha llegado a ser número uno de taquilla en el cine cuando estrenamos los tres primeros capítulos, que la gente ha visto en la televisión en abierto, que la gente ha arrasado viendo en la televisión en un premium como A3Player Premium y que ahora la gente va a poder descubrir en HBO Max. Y siempre tuvimos claro que la serie tenía que hacerse así. Tenía que ser una ventana de visibilidad delante y detrás de las cámaras. Y eso fue precioso porque como creador de la serie te relaja mucho porque sabes que no lo estás haciendo para ti ni para tu ego. Es una serie que tenía la meta de ser significante. Y eso es precioso cuando ves que, además de haber tenido éxito, significa. Y la gente por la calle te dice que le ha dado para reflexionar y que se plantean qué mundo quieren para sus hijos y para sus hijas. Cuando ves que hay tanta gente que se plantea el mundo del futuro gracias a una serie de televisión, es súper emocionante. Claro, porque en este momento en el que estamos en este gran consumismo de contenido audiovisual y de series y de plataformas, al final hacer una serie que tiene un sentido tan claro y una razón de ser tan real nos sirvió mucho de guía. Nos preguntamos mucho, ¿por qué queremos hacer este proyecto? Bueno, pues la respuesta a este proyecto era claro. Queríamos hacerlo para que sirviera a la gente, para que tuvieran voz mujeres que no han tenido voz durante muchísimos años y que se merecen su espacio delante de las cámaras y detrás de las cámaras. Y esto nos sirvió de guía a la hora de hacer el proyecto y esto hacía que todo el mundo cuando lo rodábamos tuviéramos la piel de gallina y que sintiéramos que estábamos haciendo algo especial. Se tocaba en el ambiente porque era la primera vez de mucha gente dentro del equipo. Era mucha gente contando su propia historia, no sé, había un ambiente de respeto, de emoción que yo nunca he vivido antes y esto pues se debe al material que estábamos contando y a lo que pretendíamos hacer con esta serie. Y entonces que llegue a Estados Unidos es alucinante porque claro, cuanta más gente llegue a nuestra historia, pues más sentido habrá tenido este proyecto. Y me parece interesantísimo lo que has dicho, que vivimos en una era de las multimil plataformas con contenido todo el rato y Veneno es una serie que la gente va a disfrutar mucho por muchas razones, pero además tiene ese plus de que está hecho para algo, que tiene un motivo real de existir. No es algo que estaba en un cajón y que sacó, ay, vamos a ganar dinero o vamos a rellenar o la parrilla. No, era algo más. Y creo que la gente va a descubrir ese plus que lo convierte en una serie muy única. I think they definitely will. And now I kind of want to open it up to everyone and talk about people's personal experiences and kind of build off of talking about the environment of the set. And not to put one of you on the spot, but I hear one of you actually transitioned during filming. And I'd love to hear more about this. Guilty. De hecho, tuve que parar ciertos procesos de mi transición para poder interpretar a Joselito, porque cuando Cristina aún no había hecho su transición, pues no tenía pues los pechos, etc. Siempre fueron muy
comprensivos conmigo y muy pacientes, e incluso me ponían coches para que pudiera ir al endocrino y luego a las pruebas de maquillaje o pelo o tal. Y creo que esto sirvió como para demostrar también que no tenemos por qué a día de hoy seguir aguantando que a las mujeres trans, no, aunque el personaje sea antes de iniciar su transición, lo sigan interpretando hombres cisgénero, con pelucas. Creo que tanto los Javis como todo el equipo apostó por darme la oportunidad a mí de mostrar que podía hacerlo, y no ya por mí, sino por todas las actrices trans que están buscando una oportunidad y que a veces no se las dan y apuestan por hombres con peluca. Creo que en Veneno hay mucho compromiso y no es algo solamente de como postureo, y se respiraba un ambiente de familia y de tolerancia y de, vale, ahora te han salido las tetas y no te cabe el vestido porque la grasa de tu cuerpo ahora se te está yendo al culo, no pasa nada, cortamos el vestido para que puedas grabar la secuencia y ya mañana lo solucionamos. Y fue muy bonito, la verdad. Es duro para mí verme cuando veo los capítulos, cuando me veo ahí es un poco difícil para mí, pero estoy orgullosa de que no me dejé vencer por la cabecita que a veces juega malas pasadas. Yo quería decir justo eso, que para nosotros fue un regalo inmenso el hecho de que Yedeth nos regalara ese momento de su vida, ¿no? Incluso ella decidió esperar un poco todo lo que tenía organizado con su transición para poder cuadrarlo con su personaje. Esto aporta una verdad al relato y le aporta un valor tan grande a su interpretación que es lo que me hace pensar que esta serie es única, porque también está rodada en un momento único. Y esto fue una de las cosas que hicieron tan especial el proyecto, y yo estaremos agradecidos a Yedeth toda la vida. Es que el trabajo es increíble. Y yo a vosotros, porque además en esos momentos demostrasteis vuestro compromiso con la comunidad, porque podría ser de boquilla y luego decir no, pues haz esto o lo otro o ir a lo fácil, y apostasteis por mí aún sabiendo que tenía muchas cosas en las que trabajar a nivel personal con mi transición. Y bueno, ¿puedo hablar yo? Yo no tuve mi transición física. Yo no tuve mi transición física real, pero sí que tuve una ficticia. Es decir, tuve que volver a puntos de mi vida que ya había superado hacía muchos años. Y de primera fue un momento un poco difícil de gestionar o de afrontar, ¿no? Porque lo había vivido hace tanto y lo había tapado tanto y no había vuelto a ese momento de mi vida nunca, que de repente ha sido un regalo, y lo he visto como un regalo, por el hecho de que verme ahí me ha hecho recordar y sobre todo sanar unas heridas que yo pensaba que no, que había superado, pero no, ¿no? O sea, de repente me acepté de una manera que nunca había aceptado como hasta ahora, y ha sido un regalo que me han dado los Javis, pero de verdad es que no puedo explicarlo, no puedo explicar cómo nosotras podemos a veces cerrar una etapa de nuestra vida, olvidarla, sentirnos mal y ver que no queremos volver a eso, y de repente la vida te vuelve a eso, te vuelve a un momento que después tiene unas partes preciosas, porque al fin y al cabo es el sitio de donde venimos, ¿no? Y es bonito aceptarte de cualquier manera. Y lo bonito de Valeria también es que he pasado por tantos recorridos y ha llegado hasta un punto de una madurez y una seguridad que lo he llevado a mí misma, ¿no? O sea, me he visto capaz de superar tantos retos que nunca había pensado que podía haber superado. Y eso ha sido también mucho gracias a Valeria. O sea, gracias a todo el equipo, a los Javis. Pero es que Valeria ha sido la clave para poder hacer todo esto totalmente. Y verme una Valeria también madura y segura de mí misma. Es que yo no creo que me hubiese sentido tan querida y tan aceptada con mi transexualidad si no hubiese estado en Veneno, de verdad.
He conseguido un colectivo. Pero es verdad que nunca había tenido un colectivo tan bonito y unas amigas tan bonitas y sobre todo salir a la calle cada día y sentirme cada vez más fuerte y más segura como Lola por haber vivido todo esto. Y es verdad, es que nunca más me he sentido tan aceptada en la vida. Y ha sido porque cada día también del rodaje he ido ahí y me he sentido con un equipo que ha estado todos a favor de nosotras, que quieren contar nuestras historias cuando nunca se han contado. Y no quiero llorar, qué mal. Pero es verdad. Al fin y al cabo, nunca me había sentido tan aceptada por tanta gente, ni en el instituto, ni en cualquier lado, aunque podía haber vivido como Lola, pero siempre había algo de mí que era una etiqueta, ¿no? Era la diferente, y de repente llegaba ahí un rodaje cuando había millones de mujeres trans alrededor mía y que me alababan y nos alabamos entre todas y nos hacían sentirnos a gusto como en casa, y daba igual que seas trans o sí, o sea, es que nos sentíamos todas parte de algo. Y ha sido precioso, de verdad, ha sido la experiencia de mi vida. Bonito. Bueno, en mi caso lo tuve muy fácil porque la época en la que yo interpreto a Cristina es en la época en la que yo ya estaba así, o sea, a mí ya me cogió adulta, ya había hecho una transición, yo hice el cambio de sexo cuando tenía 22 años y también fue un poco chocante el interpretar un momento de mí como todavía estaba sin operar, o sea, Veneno estaba, no, nunca se hizo la reasignación de sexo y el interpretar esa parte también era como un poco, bueno, voy a volver otra vez como a la fantasía de cuando todavía no había culminado mi total transición, pero fue tan bonito hacerlo porque fue entrar en un mundo en el que, como bien han dicho mis compañeras, se respiraba una familia. Llegar al rodaje y tener unos maravillosos directores con los que nos enseñaban cómo contar la historia desde la verdad, que por desgracia hemos tenido que sufrir muchísimas mujeres transexuales a lo largo de nuestras vidas, porque en aquella época de la que se habla, realmente había muy pocas oportunidades laborales para poder salir a flote. Era la prostitución o los shows en discotecas. Y hacer eso delante de una cámara y poder mostrar la verdad de miles de compañeras que pasaron por eso, ha sido un honor y un orgullo muy grande poder transmitirlo tal y como lo hemos hecho y que vaya a llegar a verlo tantísimas personas como lo van a ver. Bueno, pues si me toca a mí, yo desde mi punto de vista también viví unas sensaciones muy arraigadas a mi persona, porque soy la más contemporánea a Cristina y también viví pues unas circunstancias muy parecidas a las que ella vivió. Todo esto también hecho un equidistante de que vivía en Canarias y eso también me hacía pues estar un poquito atrasada en lo que era la cuestión toda del transgénero. Está clarísimo que el rodaje de Veneno ha significado para cada una de nosotras una experiencia única e inolvidable, aparte de todo lo que a cada una ha aportado y lo que cada una de nosotras ha aportado al proyecto. Creo que los Javis han hecho una maravilla que va a crear escuela, va a crear un precedente para todas las generaciones que vengan y sobre todo para las personas que la puedan ver y disfrutar desde países en los cuales todavía no se respira la libertad que tenemos en España. Yo creo que eso es muy importante recalcarlo. Yo creo que HBO Max va a hacer un trabajo grandísimo al exponer esta serie en países como Sudamérica, que en algunos sitios todavía no está la cosa tan avanzada y que necesitan pues, escuela. Y yo creo que esta serie va a crear una escuela terrible para muchas personas y va a humanizar, como dijeron los Javis antes, a muchísimas personas. All of that was so beautifully said. I want to thank you all for being so vulnerable in this. I'm going to cry. This is such a beautiful discussion. I actually want to ask Valeria, kind of building off what Lola said,
you know, Lola's talking about the experience of having to act out this kind of previous phase of her life, but it's a previous phase of your life that she's acting out. So what's it like for you to kind of see that chapter of your life reflected back to you? Yo en general, al ver la serie todo el rato, intento verla con distancia, porque quieras que no, hay muchos hechos que han sido reales, hay personas que han sido reales. Entonces, hasta cuando escucho el nombre, digo, uy, como que me giro, ¿no? Como que me están llamando. Pero, y sobre todo esa parte, ¿no? Que abarca esos primeros años, que era justo porque coincide que, tal y como cuenta la serie, yo empecé la transición a los pocos semanas, meses de conocer a la Veneno. Y que lo hubiera hecho igual quizás al no conocerla, ¿no? Pero porque es algo que lo llevas dentro, tu identidad. Pero sí que digamos que fue como un punto más de reafirmarte. Entonces yo toda esa parte la tenía muy olvidada porque han pasado 14 años y es verdad que nosotras muchas veces vamos como rompiendo fotos, ¿no? Sin tener fotos físicamente vamos rompiendo todo el rato imágenes de nuestra vida que no queremos ver, pero porque las asociamos al dolor, porque yo asocio ese momento a cuando me insultaban, a cuando era diferente, a cuando generaba burla. Entonces, para mí no ha sido fácil. Es decir, yo el capítulo 1 y 2, donde Lola recrea ese momento pre-transición, me resultaba complicado y difícil. Pero también tengo que decir que estoy muy agradecida a esta serie, porque como han dicho ellas, me ha reconciliado con una parte de mi vida de la que tampoco tengo por qué renegar. Yo nunca he renegado de esa parte de mi vida, pero creo que es un ejercicio en el que piensas, yo no cometí ningún delito, yo nací así y si hay un delito ha sido ser valiente y que vivamos nuestra vida. Ojalá la sociedad fuera menos hipócrita y viviera como quiere ser la gente, ¿no? Entonces, a mí me ha sanado en muchas cosas. Ahora me resulta más fácil ver el capítulo 1 y 2 que el 7 y el 8, ¿no? Que tienen más son más cercanos en el tiempo y tienen una connotación emocional más fuerte. Y luego quiero deciros una cosa muy graciosa, porque Lola Rodríguez sí le resultaba, digamos, claro, mucho más cercano en el tiempo interpretar a una persona que tenía su edad en ese momento, ¿no? 20, 21 años, pues para ella era como recordar poco tiempo atrás porque tenía esa edad. Pero cuando tenía que hacer de una mujer ya de 31, la pobre se empezó a agobiar en la segunda parte del rodaje y me decía, ¿pero cómo hago? Y estaba muy agobiada, pero agobiada de llorar, de que no le salía, porque claro, ella pensaba, ¿cómo hago ahora de una loca de 30 años? O sea, y yo le decía, digo, pues tienes que imaginarte cómo serás tú con 30. Digo, yo no era igual con 21. Entonces, claro, le intentaba dar unas pautas y ella las cogió como pudo, pero que me parece que tiene también mucho mérito cuando tienes que adelantarte en el tiempo a quien tú eres, porque todas no sabremos cómo será Lola Rodríguez todavía cuando tenga 31 años. Yo tengo 35 ahora, pero los hechos ocurrieron hace 4. Entonces, bueno, será maravillosa como todo el equipo, como son ellos, las chicas, pero ella hizo un ejercicio, en vez de volver atrás, hizo un regreso al futuro. Entonces, claro, la pobre ahí se mareó. Pero tú me ayudaste muchísimo, Valeria. Muchísimo, bueno. Muchísimo. Uf, no sabes, de verdad. Tantas conversaciones que hemos tenido, tantas horas y horas. Tantas. Y de verdad... Todas apuntaditas, así. Y de verdad que esto es una serie que no solo no se ha hecho nunca como serie en España o en Europa, ¿no? Es que no se ha hecho una película así en este país, donde se dignifique de esta manera a un colectivo, y porque al final está contando la historia de una mujer y alrededor hay 20 mujeres también, ¿no? Cada una en papeles más pequeños, más grandes, pero todo el mundo logra empatizar con todas ellas, ¿no? Y al final creo que es una serie que tiene frases que son de Biblia, son como de sentar cátedra, porque dice cosas que al final en esto los Javis han sido... No les valía un guión, o sea, el guión podía dar 8.000 vueltas hasta que la frase te llegara y creara en el espectador una sensación, ¿no? De darse cuenta de las injusticias que hemos vivido, que han vivido las que han estado antes que nosotras y que cada vez menos esperemos que vivan las generaciones futuras. Pero
todo eso ha sido cuestión de un trabajo que no es la serie. Bueno, en HBO ustedes ya lo saben porque es así, una serie lleva muchísimo tiempo de preparación, pero aquí ha sido a conciencia, en cada palabra, quitar escenas que podían hacer daño, términos, la terminología, reunirse con colectivos. O sea, de verdad, es un trabajazo que no se ha hecho nunca, jamás antes en este país. O sea, 2020 es COVID y veneno en España. Quisiera hacer un pequeño apunte de una bobería, pero me hizo mucha gracia en su momento. Alguien me escribió en unos posts de Instagram que estábamos dejando la serie Post a la altura de una película de Walt Disney, porque la realidad que se transmite en Veneno es tan real, llega a tanto que puede dejar cualquier otra serie a la altura de una película de Disney. Así que yo también me quedo con ese contenido tan fuerte y tan bonito. Those are great answers, and I mean, the feeling that you're all kind of talking about that was going on behind the camera, you can really feel it in the show, and I think that is why it's resonating with people so strong. And obviously, the response in Spain has just been insane, as I understand, as far as viewership goes. And I understand that some of you picked up some awards. Quiero decir que si, yo siento que Veneno no es un proyecto, no es una serie, es un movimiento, es algo social, es algo que plantea un debate muy importante y que nos ha unido a una serie de personas que tenemos unos ideales compartidos y que luchamos por un progreso y un avance, y quizá por eso se ha creado el revuelo que se ha creado. No es simplemente una serie de televisión, y dudo, y lo sé ya, que por mucho que tenga otros trabajos como actriz en el futuro, nunca voy a sentir ni a vivir lo que he vivido o sentido en Veneno. Formar parte de un movimiento como Veneno es algo que siento que va a ser histórico, y que es histórico y que va a ayudar a mucha, mucha, mucha gente. Entonces, me siento muy agradecida. Yo voy a decir la última cosa. Si queréis, no hablo más. Pero hay una cosa, pero hay una cosa que pienso mucho, y de verdad que a veces soy acertada. Porque se ha acertado que había una historia en Veneno. Algo pasaba aquí, no estaba tan loca. Entonces, quiero decir algo. De verdad, por la reacción que ha tenido la serie en este país y lo que se está viviendo, es decir, en Argentina, sin estar la serie comercialmente, la gente la está viendo, la está buscando, la quieren descargar. O sea, ya es un fenómeno incluso en sitios donde no ha llegado y donde la Veneno no era una persona conocida, ¿no? Y esto es porque empatiza con el público, sea cual sea su condición sexual y su identidad sexual. Pero más allá de esto, quiero decir, tengo la certeza, estoy segura, que dentro de 10, de 15 años, esta serie va a seguir siendo mítica. Y cuando digo mítica, es ese tipo de productos que el colectivo seguimos teniendo muy presentes. Priscilla, Reina del Desierto, o The Rocky Horror Picture Show, Hedwig and the Angry Inch, porque son cosas que nos llegan al corazón, porque están hechas por gente que pertenece al colectivo. Es decir, estos tres productos que he nombrado, ¿no? Esas tres obras, es porque están hechas con gente que está dentro, no lo ve desde fuera, ¿no? Es, entonces, todo este ambiente que las actrices están contando, ¿no? De esa sororidad, de ese equipo, de ese buen hacer, la sensibilidad de los Javis, todo eso ha remado tan a favor que ha dejado una serie de culto. Esto van a pasar 15 años y el colectivo LGTBQ va a recurrir a Veneno como una referencia, va a ser un referente la serie. Lo totalmente, juro. Lo afirmamos. Yeah, it's been crazy just seeing some of the press, and you can tell that it is just sort of opening people's eyes to an entire world, an entire experience, and kind of through that opening them up to other experiences and other perspectives in general. And I was wondering a little bit more about the response from the trans community in Spain. Like, what have you heard from other members of the community seeing this show and kind of responding to this new level of representation? Bueno, pues la gente está muy, muy agradecida de que por fin se haya hecho una serie que haga justicia y que represente a tantísima gente.
como mis compañeras sabrán, nos escriben personas trans de muy poca edad, o sea, de 13, 12, 15 años, nos hablan sus padres, sus madres, comentándonos que han visto Veneno y que le encantarían ayudar a sus hijos a no pasarlo mal, a tener en sus manos la herramienta que no se tuvo en aquella época para poder darle un futuro y una felicidad más bonita. Y la gente está agradecida, o sea, hay un movimiento realmente muy positivo porque se está luchando por una ley estatal trans, o sea, esto está moviendo ya, se está moviendo con personas más influyentes en esos términos y está habiendo una repercusión muy positiva para cambiar muchísimas cosas que hasta ahora no se habían cambiado. O sea, que la gente está muy, muy volcada. No, it's super exciting that you're trying to tie the show kind of directly into activism, because, you know, representation is so important, but it's also only kind of the first step. And so it's really amazing to see that embodied just in every step of this. Yo creo que... la representación es fundamental. La ficción tiene el poder de configurar lo que la gente conoce en su mente. Y luego es muy importante también el sistema, por ejemplo, de cuotas, que la gente considera que es una cosa ridícula y que no es necesaria y que hay que contratar a las personas, que bla, bla, bla. Es una cosa que funciona real. Nosotros en esta serie, cada departamento técnico se puso la condición de que por lo menos una persona trans tenía que ser de cada departamento, y ese hecho cambió nuestro microuniverso. El rodaje de la serie, al tener tantas caras visibles de actrices y actores y al tener una persona en cada departamento trans mínimo, cambió. Y eso demuestra que realmente si ponemos eso aplicado al mundo, el mundo cambia. Realmente solo hay una manera de cambiar las cosas, que es haciéndolas, con hechos. Es muy fácil el palabrerío, muy fácil las buenas palabras, las buenas intenciones, pero los hechos son los que cambian el mundo. Y solo hay una manera de romper los techos de cristal, que es con puñetazos. Y esta serie es un puñetazo a los techos de cristal para que todas las que vienen luego tengan espacio delante, detrás de las cámaras, en las productoras, en las directivas, y que sean presidentas y presidentes del gobierno. Y es cierto lo que hablaba Dana, es cierto que mostrar la realidad de Cristina, que al final es el reflejo de tantas vidas, de tantas mujeres trans en la historia de nuestro país y del mundo, ha sensibilizado a, pues de repente, a políticos, a personalidades políticas que han decidido mover hacia adelante proyectos de ley que estaban pendientes desde hace mucho tiempo y han servido como ejemplo de por esto es importante mover esta ley hacia adelante, por realidades como esta. Y creo que, bueno, que si la ficción tiene ese poder, entonces la ficción es lo más valioso que tenemos. Yo quiero también recalcar que no solamente el colectivo trans se ve reflejado en nuestra serie, sino que también todo el colectivo LGTBQ+, como dice Valeria, se ve reflejado en ella, porque de alguna forma u otra siempre hemos visto esa parte de nosotros que a lo mejor ha sido discriminada, o esa parte de nosotros que no ha llegado a las expectativas de los demás y que realmente nos han hecho discriminar o nos han discriminado y nos han relegado al subsuelo, siempre, en muchas situaciones cotidianas de la sociedad. Yo creo que por eso va a abrir muchas conciencias, está abriendo en España muchas conciencias, y yo creo que en Latinoamérica y en Norteamérica también todavía queda mucha gente por abrirle la mente, y creo que la serie va a ser muy necesaria, como decimos aquí en España. Es que tiene, perdón, es que tiene muchos aspectos que son importantes. Por ejemplo, el hecho de abordar lo importante que es la familia, ¿no? El pilar tan crucial que es la familia para cualquier persona, pero para nosotras, que estamos como pendiendo de un hilo todo el rato, en la cuerda floja, es muy importante. Entonces te cuenta lo importante que es una madre.
te cuenta lo vulnerables que somos en las relaciones sentimentales, en las relaciones de pareja, porque estás viendo muchas veces que eso ocurre. Si no nos ha pasado a nosotras, les ha pasado a amigas, ¿no? Donde de repente estás con una persona que no te quiere y no sabes por qué estás con esa persona, o esa persona te utiliza de según qué modo. Se abordan muchos temas donde la comunidad trans de verdad que ha dado una respuesta, y como dicen las actrices, nos llegan a todas mensajes y a los directores donde dicen gracias, me siento reflejada, me ha pasado esto, me ocurrió lo mismo. Y ninguna quizás de las que estamos aquí, quizás Yedet, seamos un perfil que encaje con la Veneno, es decir, no somos iguales que ella, ¿no? Es decir, partiendo de la base de que nadie es igual, y por fin se puede demostrar que las mujeres trans somos plurales. Pero sí que es verdad que los temas que toca nos afectan a todas, ¿no? Entonces, es imposible, aunque no te sientas reflejada en ella y no seas igual que ella, que no te afecten ciertas problemáticas. Y también porque apareces tú, Valeria. También el personaje de Valeria da una esperanza, ¿no? A que todo se pueda hacer bien, y se muestra, ¿no? Que con la ayuda de los familiares, con un amor propio por el hecho de que has crecido en una familia que te quiere, y al fin y al cabo después empezar tu vida como profesional y teniendo oportunidades por el hecho también históricamente y socialmente, pero también por el hecho de que todo, si todo se hace bien y se nos trata como personas y ya está, pues podemos llegar al límite que queramos, ¿no? O sea, no hay límites para una persona trans por ser trans, al contrario. O sea, nos enseña y nos da muchísimo más valor para afrontarnos a la vida, ¿no? Porque no nos queda otra también, pero es bonito el personaje, y también me siento tan afortunada de representarte a ti por el hecho de que, joder, da tantas esperanzas a tantas niñas, ¿no? Que con el amor, tener una pareja sana, que puedas tener la carrera que te dé la gana y llegar hasta donde quieras y escribir un libro, y después encima que el colectivo forme parte de todo eso, aunque tengamos el privilegio de poder vivir nuestra vida, sino decir, pues no, vamos a volver a de dónde somos y vamos a querernos todas y vamos a crear puentes para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades que nosotras, ¿no? Y eso es lo que has dado tú, Valeria. Tú has creado un puente para todas nosotras, y esto es algo que tenemos que seguir fomentando todas y cada una de las personas trans, ¿no? Yo creo que también la serie lo que refleja también a través del personaje de Valeria es que el límite lo pone uno mismo. La banda ancha de cada persona es tan amplia que solo la serie enseña, y el personaje de Valeria nos hace ver que lo que dice Lola, que puedes llegar a lo que quieras ser, si quieres ser abogada, si quieres ser periodista, que no solamente te tienen que estar encasillando, o como decía Daniela antes, que lamentablemente nuestras antecesoras o las más contemporáneas de mi edad hemos tenido que vivir pues la prostitución o la salida fácil que es la peluquería o cualquier otra profesión, sino que con esta serie se puede ver de que con el apoyo familiar, con el cariño de las personas que realmente nos hacen fuerte y nos hacen ser un ser humano robusto y podernos enfrentar a esta sociedad tan dura, podemos llegar a donde queramos llegar. El límite lo ponemos nosotras. La familia es muy importante. El apoyo de la familia es súper importante para que tú te sientas fuerte y te encares a la vida con un par de narices y sin que nadie te haga de menos por el hecho de ser trans. Afortunadamente, creo que las que estamos aquí tenemos la gran suerte de tener una familia que nos arropa, y gracias a eso creo que estamos así de bien y hemos podido hacer un trabajo tan bonito desde el corazón. Así que esa suerte no la tuvo Cristina. No. Sorry, we actually only have a few minutes left, so we have a clip we have to get to before we get too deep. So why don't we toss to that really quick? I believe this is from the second episode. So I'm really excited to check this out. ¿Qué pasó, Nadra? ¿Por qué la que nos puta ladra? Cristina, ¿qué recuerdas de tu infancia? Perdona, aquí no se puede fumar. Pero si no hay nadie. Sí, que sí, ella sí que puede. Ah, bueno, pues entonces sí. Mira, chino, sí que sabe. Y ponme un whisky.
Ahora te pongo un whisky, cariño. Marchando whisky. ¿Sabes qué recuerdo de Adra? La primera vez que escuché la palabra maricón. ¡Maricón! Yo tenía 7 años y no sabía qué significaba. Pero al final me cansé de escuchar la palabrita. ¡Maricón! En cada esquina me esperaba un... ¡Maricón! Y pasé a ser... ¡Maricón! Joselito, el maricón. Perdonad que me meta, pero es que yo alucino. Mira, primero os insultan, os llaman mariquitas, nenazas, os tratan de mujer... Y luego, cuando ya sois mujeres, bueno, que siempre lo habéis sido, entiéndeme, pero cuando ya sois mujeres, es que os tratan de tíos, vamos, yo flipo. Es que lo hacen por joder, ¿eh? Lo hacen por joder. Ponme otro. Ahora te traigo otro whisky. ¿Y cuándo supiste que eras una mujer? ¿Yo? De toda la vida. Me ponía los vestidos de mi madre, me pintaba, me ponía los zapatos de tacón. El vestido de novia de mi madre, esto lo rompí todo. Un escándalo. Oh, mamá, oh, mamá, siempre igual, siempre igual. Deja de tratarme como a un niño, por favor. Tienes que aceptarme como soy. Y desde ese momento, mi madre se encargó de hacerme ver que quien yo era estaba mal. Just want to say that I love that clip because it really demonstrates the tone of the series, which is just so real and raw, while also being tender and almost kind of humorous, even when it is being real and raw. And we've talked a little bit about it, but I just want to hear more about striking that balance, which is, it's such a tightrope to walk, and it's so humanizing and empowering without being exploitative. Realmente nos salió del alma contarlo así gracias a la voz de Cristina, por cómo contaba ella su historia, por cómo recordaba su pasado. Ella tenía ese equilibrio entre comedia y tragedia dentro de ella. Y cuando leímos el libro de Valeria y cuando, de hecho... Me parece gracioso que haya seleccionado ese fragmento porque fue ese fragmento del libro que escribió Valeria sobre Cristina el que nos hizo pensar que ahí podía haber una serie. Fue leer ese fragmento y me acuerdo que Javi me dijo, sé exactamente cómo tiene que ser la serie. Entonces creo que es que Cristina, a través de Valeria, marcó cómo era el tono. Y nosotros lo continuamos simplemente. Este proyecto nos ha ayudado mucho a aprender a escuchar. Y creo que nosotros lo que hicimos fue escuchar la voz de Cristina a través de la voz de Valeria y fuimos un canal abierto para contar las historias de las verdaderas protagonistas que son ellas. Oh, queremos un montón. Os amamos un montón. Oye, yo quería decir una cosa, por favor, América. HBO Max. Así un saludo. Que en América no son conscientes, pero en España hace un año este proyecto se estaba juzgando muchísimo, levantaba mucha expectación, porque decían cómo van a hacer la vida de la Veneno, cómo van a recrear, porque es verdad que es una persona que la gente conoce mucho en España, es muy popular. Entonces, claro, pensaban que iba a ser difícil encontrar parecidos físicos, buenas actuaciones. Todavía en este país y mundialmente se sigue planteando mucho si hay mujeres trans que puedan ser buenas actrices. En esta serie se ha demostrado, les corresponde decirlo a ellos, pero de verdad, a los Javi les corresponde decirlo, pero ellas son unas actrices y yo me acuerdo una vez que hablando con ellos, esto no lo sabéis vosotras, pero me decían, ellas a veces adelantan por la izquierda a actores profesionales de toda la vida, porque esta serie tiene muchísimos actores mainstream en España que han trabajado con Almodóvar, con Amenábar, como Lola Dueñas, Goya Toledo, muchísimos, un buen reparto de profesionales de toda la vida. Pero es que ellas están a la altura, porque están muy bien dirigidas. Entonces,
toda la gente que hace un año ponía en duda que esta serie podía estar bien hecha, que podía ser una parodia, que a ver cómo actuaban, se han tenido que comer con patatas, esta es una expresión típica al Hispanis, pero es como se han tenido que aguantar esos comentarios porque todas, desde todas estas protagonistas hasta la última chica, están fantásticas. Porque hay un trabajo brutal en recreación, en el equipo de arte, en fotografía, de verdad. O sea, no me puedo sentir más orgullosa de que se haya adaptado tan bien una historia. O sea, me podría morir mañana. ¿Verdad? Tú. Yo creo que estamos súper felices todas las actrices y todas las personas que se nos ha dado este regalo, porque independientemente del proyecto, de la repercusión que ha tenido a nivel internacional, que está teniendo ya, es un proyecto con mucho amor y a cada una de nosotras se nos ha regalado el poder estar dentro de este proyecto, y yo creo que todas nosotras hemos dado lo mejor y más si hemos podido para que esto llegue a cualquier rincón del mundo, para que el mundo entienda lo difícil que es ser transgénero. This was such an amazing conversation. I think everyone in America is going to just love this show. I know I loved it so much. I've already recommended it to everyone I know and, you know, made sure that it's everyone's appointment viewing for the end of the year. I just want to thank you all so much for being here. And yeah, everyone, look out for Veneno on HBO Max. Thank you. Un beso enorme. Thank you. Gracias. Thank you very much. Gracias. Thank you. Bye. Gracias, bye. HBO Max. Gracias. Thank you so much. Gracias. What veneno.